Bueno, amigos, ya estamos acá dentro en Blanquita. ¿A dónde llegamos? Confluencia. Confluencia Traful. Bueno, les contamos. ¿Estuvimos dónde? En Villa Langostura. Estoy cansado por eso. Fuimos a Villa Langostura. Recuerden que estábamos en Bariloche. Y hoy tuvimos ganas de hacer un trekking que es muy lindo, que es todo el camino de la península de Quetrihué hasta llegar al bosque de los Arrayanes. La verdad que hermoso. ¿Cómo lo vieron? Sí, sí, exacto. Como vieron el video que ya hicimos. Supongo que lo vieron. De todo ese trekking que hicimos. Pero resulta que en Villa Langostura ya los rodanteros, que nos gusta pernoctar en forma libre y agreste, ya parece que no nos quieren más. No somos bienvenidos. No somos bienvenidos en Villa Langostura. No, estuvimos recorriendo el centro y no hay un solo motorhome parado en el centro. Ya nos habían dicho que estaban terribles. Es más, un amigo nuestro nos contó que paró con el motor, con un motorhome o con una combi, no sé bien qué es lo que tiene, en el centro, y se vinieron enseguida los de tránsito y le dijeron que se tenía que ir, que no podía estacionar, o sea, directamente ni siquiera eso. El amigo vive en Bariloche, fue a comprar a Villa Langostura. No es que andaba de paseo ni andaba viajando, fue a comprar a Villa Langostura. Obviamente en algún lado tenía que parar la motorhome, porque él se maneja con la motorhome. Claro, y le dijeron que se tenía que ir, y es más, adelante tenía estacionado un camión, y el muchacho este le dijo, pero ¿cómo puede ser que yo me tengo que ir y el camión está estacionado? Que es, digamos, prácticamente el mismo volumen. Bueno, no hubo caso. Le dijeron que se tenía que ir, y no, bueno, y no había forma. Y lo fueron. Así que la verdad es que nosotros ya teníamos ese comentario, digamos, previsto, digamos, que lo que estaba pasando. Así que, bueno, directamente para evitar problemas, para pasarla mal, decidimos irnos de Villa Langostura, porque era temprano cuando terminamos el trekking, así que ya enseguida volvimos a Blanquita. Y agarramos la ruta, ya ahora estamos sobre la 237, y como se nos hacía la noche, decidimos hacer noche acá en Confluencia Traful. La verdad que el lugar para aparcar es bastante lindo. Mañana a la mañana, que esté de día, porque ahora es una oscuridad total, se los voy a mostrar. El lugar es muy lindo, a orillas del río Limay. Y algo para que tengan en cuenta: la YPF del Automóvil Club, que siempre estuvo abierta, ¿no? Siempre estuvo funcionando, ahora está cerrada. O sea que está como inhabilitada, no hay nada. Y bueno, a nosotros por suerte... Aparentemente, nosotros lo que pasa es que llegamos de noche casi y vimos que está todo alambrado, no se puede pasar. Entonces nos vinimos para el enfrente, que es donde está la parte esta para acampar. Así que mañana veremos a ver cómo, qué onda hay. Pero sí, mañana vamos a ir a mirar antes. Aparentemente es como que está todo abandonado. Sí, nosotros teníamos la intención en un principio de no cargar nafta en Villa Langostura y de venirnos para acá y cargar nafta acá, que muchas veces paramos acá. Bueno, menos mal que cargamos nafta en Villa Langostura. Así que ténganlo en cuenta. Si vienen por esta ruta, por la ruta 237, que ya sea para el sur o para el norte, tengan en cuenta que en esa estación de servicio no van a poder cargar nafta, por lo menos por ahora. Ya veré, no sé, más adelante a lo mejor la vuelven a abrir. Veremos. Así que bueno, chicos, seguimos haciendo la cena. Ah, volviendo al tema de los lugares para acampar en Villa Langostura, para pernotar. Los viejos videos nuestros donde informábamos dónde se podía pernotar no existen más. Claro, ya eso no se pueden tener en cuenta porque ya no se puede parar en todos esos lugares que nosotros los vivenciamos porque nosotros estuvimos ahí parados. Pero bueno, evidentemente hay algún convenio con la municipalidad, con los camping, y algo está pasando que hay que ir o sí al camping.
No, en otro lugar no se puede parar. Bueno, bueno chicos, los saludamos hasta mañana porque ya vamos a hacer la, ¿no? Ya vamos, llegó la hora de la cena. Así que hoy fideos con manteca. Una cena súper elaborada hoy. Bueno, los saludamos. Chau, chau. Buenos días, refugieros. Bueno, hoy, como les prometimos anoche, amanecimos en la localidad de Confluencia Traful. Miren lo que es este lugar. Es una cosa increíble. Es el lugar llamado el Valle Encantado. Ven por las formaciones rocosas que tiene. La verdad que es un lugar increíble. Ubicado sobre la ruta 237 en Neuquén. Y ayer llegamos medio tarde nosotros, así que buscamos un lugar para pernoctar y encontramos este lugar. La verdad que súper tranquilo, re lindo. Primero pensamos que no había nadie y después resulta que estaba todo el mundo acá abajo de los árboles. Miren, la verdad es una belleza a orillas del río Limay. Ven, ayer había gente pescando, así que se ve que es un lugar de pesca también. Y la verdad que es súper tranqui, somos unos cuantos, pero la gente es súper tranquila. La verdad que si ustedes pasan por acá y se quieren quedar varios días, ni un drama. Ven, el lugar es totalmente agreste, obviamente no hay servicios de ninguna clase, o sea que necesitas luz, gas, agua. Pero ahora les muestro, miren. Ven acá abajo. Hay muchos lugares, hay fogones que la gente fue armando con piedras, pero no hay servicios, no hay nada. Bueno, acá hay otra camionetita, ven. Acá están los chicos de Por American Bondi. Todos duermen ahora porque temprano. Miren, acá hay otra camioneta. No quiero hablar muy fuerte porque están todos durmiendo. Hay gente con carpas. La verdad que es un lugar re lindo. Es bastante grande, o sea que no entra solamente algunas poquitas camionetas ni nada, no, mire, es grande. Nosotros anoche ya era medio oscuro, bueno, no pudimos ver mucho, pero ahora vemos, ven que hay más gente por allá, ven, es más grande. La verdad que el lugar divino, chicos, miren, los que quieren venir a pasarse unos días acá a orillas del río Limay, la verdad que una belleza. Y con un panorama, miren, con una vista impresionante. Miren lo que es allá arriba. No, de locos. Ven, acá también allá hay gente. Miren, acá también. Cada uno se pone donde quiere, ¿no? Como estos lugares, como pasa siempre en estos lugares. Cada uno se pone donde más le gusta. O donde hay lugar, ¿no? Obviamente, para no avasallar al otro amigo rodantero. Ven, mucha gente viene en auto y pone su carpa también. El que no tiene camioneta camperizada trae la carpa y dice, miren este lugar lo que es. Hermoso. Es un poco profundo, ¿ven? Para meterse, no sé. Es profundo las aguas, pero bueno, realmente, miren lo que es allá, la verdad que la vista de este patio no tiene nombre, la verdad que es difícil de describir tanta inmensidad y tanta belleza. Así que bueno chicos, nosotros ya nos vamos a empezar a preparar para seguir camino, vamos a ver a dónde pasamos hoy la noche, pero bueno, vamos a armar a Blanquita para poder seguir camino y bueno, ya veremos.
Esta es la estación de servicio que le decíamos antes, que está todo cerrado, no sé qué pasó. Si la cerraron por algo, por la remodelación o ya no va más. Pero bueno, era la que estaba acá en Confluencia, así que tengan en cuenta que esta por ahora, o para siempre, no se puede estar para cargar. Bueno, miren, acá estoy viendo el cartel, ven que dice que para llegar a Villa Traful desde acá se tienen que hacer 35 kilómetros. Ven, es de Ripio, es la ruta 65, que se puede tomar desde aquí para llegar a Villa Traful. Bueno, y acá está Blanquita, que Gaby la acaba de correr para que nos dé el sol, pues estábamos en la sombra abajo de aquel pino, pero bueno, tuvimos que correr para que empiece a cargar el panel. Bueno, chicos, espero que les guste este lugar, la verdad que es súper recomendable. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes para nosotros porque estamos almorzando. ¿Dónde? En el Chocón. Estamos haciendo el alto del mediodía. Va, mediodía, pasada la mediodía, porque son las 1:30 ya. Comiendo algo livianito. Para seguir viaje para Buenos Aires. De a poco estamos volviendo hacia Buenos Aires. Así que bueno, estamos... En este viaje Gaby se comió no sé cuántas plantas de lechuga. No, ya... Rarísimo en Gaby. Por esta vida suficiente. Así que bueno, seguiremos viajes. En la ruta, acabamos de dejar la ruta 237 y ya estamos sobre la ruta 22 camino a la ciudad de Neuquén. Primero vamos a pasar por Cenillosa, por Plotier y después ya ingresamos en la ciudad de Neuquén. Nosotros en este viaje decidimos que vamos a tomar la ruta 152 y no la del Camino del Desierto. En realidad la del Camino del Desierto nunca la hicimos, muchos no la conocemos. Sabemos que la 152 está destruida, pero bueno, preferimos tomar este camino para tener opciones donde pernoctar esta noche, que lo más probable es que sea en Casa de Piedra, en la provincia de La Pampa. Así que bueno, por ahora seguimos por acá. Bueno, amigos, hoy vamos a hacer un alto en el camino en nuestro viaje al sur. Todavía queda un video más para que puedan ver hasta que llegamos a casa, pero... Espero que hayan llegado hasta acá. Quiere decir que vieron el video. Ojalá, por supuesto. ¿No? Pero bueno, hoy les queremos contar otra novedad que tenemos. Se viene una novedad bastante grandecita. Así que, ¿lo decís vos o lo digo yo? No, contá vos. Bueno, siempre soy yo la que hablo, ¿vieron? Después me critican que no lo dejo hablar, bueno, ahora lo voy a dejar. Ustedes saben que no me dejan hablar, ustedes son mis apoyos total. La novedad, por fin decidimos vender a Blanquita. Estamos en el proyecto de venderla y ver qué compramos. Todavía no lo decidimos,
Obviamente, hay que esperar a vender a Blanquita, ¿no? Antes de embarcarse en algo más grande. Pero la idea es disponer de un poquito más de espacio que el que tenemos acá. Como ustedes saben, acá siempre todo es chiquitito, todos estamos como comprimidos, digamos, en este espacio, que bueno, si bien lo disfrutamos muchísimo, ya nos han visto todos los viajes que hicimos, la verdad que re bien, pero bueno, nos gustaría de un poquito más de lugar. La verdad que a Blanquita no le podemos decir nada, es más, la vamos a extrañar muchísimo si la llegamos a vender, pero bueno, como siempre decimos nosotros, mientras que sea un progreso para mejor, bienvenido sea, así que vamos a tratar de venderla, la vamos a vender exactamente como está, con todo, o sea que el que la compre va a agarrar las cosas, la valija, su ropa y se va a mandar a mudar, a viajar. Así que lo tratamos de vender de esa forma. Claro, prácticamente no le van a tener que hacer absolutamente nada, o sea, ni siquiera de la mecánica, porque ustedes saben que nosotros la cuidamos muchísimo y siempre está controlada, con ruedas nuevas, o sea que la verdad que en ese aspecto va a ser una buena compra. Sí, aparte es una si bien la camioneta es 2012, tiene 124.000 kilómetros, de los cuales 60 y pico de mil lo hicimos nosotros y ustedes saben que lo hicimos en ruta. Así que no tiene nada, es una el que lo compre, la verdad, tiene camioneta para rato. Así que nosotros, bueno, mientras tanto veremos qué decidimos, qué buscamos. Nosotros, nuestro mayor problema, nuestro mayor inconveniente es que no tenemos mucho lugar de guardado, o sea que no tenemos un garage gigante, como tienen algunos que tienen tremendos depósitos. Bueno, nosotros no disponemos de ese lugar, entonces tenemos que pensar en qué podemos tener, cómo la podemos guardar, lo que tengamos. Siempre pensando en tener un lugar adentro, ¿no? Ustedes saben que en ciudad tener un vehículo afuera es imposible. Es algo terrible, digamos. O sea, sería. No es lo que queremos. O sea, no es que sea imposible, pero uno no está tranquilo. Y si bien la camioneta va a estar cargada, porque por más que camperizada esté y le saquemos cosas, algo queda, y para dejarlo en el vehículo afuera no estamos tranquilos, no dormimos, así que sí, por eso Blanquita duerme siempre bajo techo, y es lo que pretendemos para un próximo vehículo, y de la misma manera, o así sea, que no sé qué, bajo techo. Que tenemos una idea, pero bueno, lo estamos manejando todavía las ideas estas para ver qué compramos. Tenemos varios ejemplos que la idea nuestra es buscar los pros y los contras de cada ejemplo y después, bueno, decidiremos por cuál, pero bueno, también el tema que muchas veces pensamos es que a nosotros, ustedes saben que nos gusta todo lo que es aventura extrema, nos gusta ir a la montaña, meternos en ripio, meternos a subir, lo que sea, y entonces lamentablemente este vehículo no está adaptado para eso. Si bien lo hacemos, no está adaptado para eso. Entonces, y somos muy hincha en ese sentido del vehículo, porque es el vehículo el que nos traslada a los viajes. No nos gusta sacrificarlo para que se rompa o le pase algo. Entonces, tiene que estar un vehículo adaptado a ese tipo de cosas. Así que, bueno, vamos a ver qué. Por eso, bueno, esto fue un poco para contarles cuáles son nuestros propios próximos objetivos. Y bueno, el que esté interesado se comunica con nosotros, mándenos mensajes a Instagram, que de ahí les responderemos y bueno, y veremos a ver qué pasa. Sí, después por Instagram yo voy a hacer todo un itinerario de todo lo que tiene el vehículo para que esté el que está interesado en comprarla, ojalá alguno, me mande un mensaje privado a Instagram, ustedes lo tienen, es el mismo nombre que nosotros. Y bueno, y ahí por privado nos comunicaremos y hablaremos. Así que bueno, era bueno, esa la novedad. Esto es terrible. Todo por hoy. Así que bueno, así después de todo esto que les contamos, ahora sí, los despedimos de este video. Esperamos que les haya gustado y bueno, los esperamos en el próximo video. Y suscríbanse. Ya saben, activen la campanita, déjennos un like.
recomiéndenos a todos sus amigos y los esperamos la próxima. Chau, bye. Chau, chau.